Venga. Un minuto ahí. Vale. Venga, botilla. Sí. Venga. Venga. Vamos a ver. Vale. Venga. Esto vamos. Esto es la calabra. Esto nos vira. ¿Usted desde que se ha llevado los dineros, Manolo? ¿Cómo se ve usted? Oh, lo vemos muy mal, ¿no ve? ¿Está usted con las latillas de euro? Sí. Ah, euro. ¿Usted ha prestado de ese dinero? A mí me han quitado 25 millones. Pero alumbrarle a la cara. 25 millones me han quitado. Y ahora escucho cómo me veo. Con la tilla y... La tilla y gracias mientras llega ahí la cosa. Y para las depresiones bebemos gasolina. ¿Y usted cómo ve? ¿Le van a darle el dinero? Esto lo veo yo muy difícil. Muy difícil, mire usted, porque no ves, los pellejos de los caramales no los tenemos que comer nosotros. Sí. No lo ves. Es que desde que Manolo, desde que se llevó el maíz, el estanco nos ha dejado en la ruina. Toma, hermano, vamos. Mira, nos tenemos que compartir los trocicos, las sobras de las latillas que tiran. ¿Sabes? Ya me veo cargada, a veces no lo quita. ¿Y usted qué opina? ¿Cómo vivía ahí de antes? Pues vivíamos, a gustico. Nos levantábamos por la mañana, desayunábamos ahí en el bar. Vamos, que no nos hacía falta nada. Pero ya desde Manolo, desde que ha hecho esto, ya... Estamos pidiendo. A ver. ¿Y qué nos faltara? A base de latilla. A base de latilla. Y... Antes venía a curro, nos traía pollo asado, cochinillo. Cochinillo. Los niños llevan por aquí los pomos enteros. Todo. La verdad es que no ha dejado. Entonces, ¿se hay afectado sobre en la calle San Gregorio, ¿no? Vale. Afectado, más que afectado. ¿Y ustedes antes, cuando tenía usted el dinero en San Gregorio, usted como en la Caja Sur, usted cómo vivía? Sí, nosotros vivíamos más a gusto. Ahora, sin embargo, tenemos que cagar y comérnoslo. ¿No ves? Yo le di la razón a mi compañero porque, la verdad, lo estamos pasando muy fatal. Porque Manolo no se encuentra en ningún lado. Las cartillas que hacía eran farsas. Ponían el sello de Caja Sur, sí, pero ahí no se ingresaba nada. Yo todo lo perdí. Yo tenía ahí un apartamento, en el Agua Azul. Mírse. Y lo tengo que dejar. Mírse. Se la ha tragado. ¿Y cómo se llamaba, si no era molestia, la barriada de...? Mírse. La barriada del Puente de los Chozos. Mírse. Tenemos que comer lombrices. Lombrices... Para que el cuerpo se desahogue ya, para que lo quite la agitación al hombre. Para que no salgan almorranas ni nada. Pero su plan es dinero, ha dicho Manolo, ¿no? Por ahora dice que no. Que el dinero dice que no se hace cargo el banco, porque no había seguro, era el seguro falso. Aquí lo ha montado bien. Estaba muy bien montado esto, aquí. Lo que había que ahora quitarle a esto a la hacienda, porque no sé dónde las tiene. ¿Y usted también ha sido afectado sobre afectado. El dinero? ¿Sobre qué cantidad le ha afectado a usted? A mí, yo tenía 120.000 euros. Ya subo. Yo tenía 121.000 euros. Pues muchas gracias. Venga, a usted.